El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibió el jueves a miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quienes verifican en el país el progreso logrado tras la implementación del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016, así como los avances en los procesos de paz que el gobierno ha entablado con otros grupos al margen de la ley. 15 miembros del Consejo de Seguridad arribaron la noche del miércoles a Bogotá en una visita que se extenderá hasta el 11 de febrero para verificar en algunas zonas del país las condiciones de los signatarios del acuerdo de paz y constatar los avances concretos en las políticas de paz del gobierno colombiano, entre las que se encuentran el diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y con el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. La embajadora Pascal Bersuil, representante permanente de Suiza ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, señaló que con esta política exhaustiva de paz, Colombia ha representado un ejemplo positivo para el mundo. Por su parte, el presidente Petro fue menos optimista en cuanto al balance que hace el gobierno sobre la implementación de estos acuerdos, dado que en varios puntos del mismo, a su parecer, el Estado colombiano no ha cumplido de manera concreta lo pactado con la extinta guerrilla de las FARC consecuencia de lo que consideró un retraso de cuatro años en lo ocurrido en materia de implementación durante el anterior gobierno colombiano. De acuerdo con Petro, el acuerdo de paz se puede dividir en cuatro grandes aspectos que determinan el balance de lo cumplido. La reforma rural, la consecución de la verdad dentro del conflicto, la transformación de los territorios afectados por la violencia y la seguridad de los firmantes del acuerdo y sus posibilidades de reinserción a la vida civil. El acuerdo firmado con el gobierno habló de tres millones de hectáreas de reforma agraria, es decir, de transferencia de la tenencia de la tierra, de grandes poseedores a campesinos, esa es la reforma agraria, y siete millones de hectáreas de titulación, es decir, de entregarle formalmente un título a gente campesina que ya está sobre la tierra, o a reservas indígenas, o a comunidades afros. Este primer punto tuvo 13 mil hectáreas compradas en el gobierno pasado y 200.000 mil en el presente. Deberíamos estar aproximadamente en 1.200.000 hectáreas. A pesar que hemos acelerado aún el ritmo es insuficiente y perdimos cuatro años. Del mismo modo, señaló que los demás puntos del proceso adolecen de índices negativos toda vez que la impunidad sigue rigiendo en la búsqueda de la verdad. Los territorios vulnerables continúan en condiciones precarias para sus habitantes y, desde la firma del acuerdo, han sido asesinados 419 firmantes del acuerdo de paz y aún 595 continúan presos en diferentes cárceles del país. Los demás días de la visita del Consejo de Seguridad de la ONU en Colombia estarán dedicados a encuentros confirmantes del acuerdo de paz en los departamentos de Caquetá y Valle del Cauca y sostendrá también reuniones con representantes de las víctimas, la sociedad civil y mujeres afectadas por el conflicto armado. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.